de Pinos Altos, el de Majalca, de lo que es Mil Castillos, un lugar hermoso, pero que pues ha tenido sus fallitas últimamente en cuanto al cuidado y lo que necesita para seguir floreciendo como un pulmón de nuestro estado. Pero vamos a continuar, tenemos la visita hoy esta tarde de don Javier Arbizu. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Perdón, utilizamos el sí, micro. Si el micro no se no, puede. no. Ok, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación y un saludo también al auditorio tuyo. Bienvenido, gracias. Y también nos acompaña a Carlos Loya, compañero también de muchas luchas. Sí, gracias, Víctor, pues por la posibilidad de poder compartir el espacio esta tarde aquí en este importante programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno, forman parte de este movimiento que se llama Retén Ciudadano. Vamos a comenzar por que nos platiquen qué es el Retén Ciudadano, cómo lo conforman, quiénes lo conforman, ¿sí? Ok, Retén Ciudadano hace más de un año y medio se forma con la idea de tratar de encontrar soluciones a lo que es la movilidad urbana, sobre todo en los dos aspectos, en la movilidad urbana particular de los vehículos particulares y la movilidad urbana de toda el área urbana de la ciudad. Perdón la repetición. Pasa que las acciones de gobierno del año 12 hacen una propuesta de una cobranza de impuestos a los vehículos muy alta, Los derechos demasiado de los vehiculares que derechos llamaban. vehiculares, que eso impide para mucha gente, sobre todo la gente de la área donde los recursos no son muy abundantes, que somos los más, que ya no nos permitía poder movernos dentro de los vehículos que teníamos por los impuestos tan altos que se estaban autorizando por el Congreso. Sí. Entonces, Retén Ciudadano nace a raíz de hacer una propuesta diferente. Y la propuesta diferente es decir, ¿sabes qué? Yo te puedo pagar hasta tanto que es lo que me alcanza. Y entonces yo no estoy diciendo que no te voy a pagar los impuestos que normalmente tú tienes derecho a cobrar como autoridad. Claro. Y la regla es muy simple, mira, yo te estoy a pagar los impuestos en función al incremento que me están haciendo los ingresos que estás autorizando tu mismo gobierno. Entonces, en base a los impuestos que se pagaban en el 2011, dices, ok, ahora me autorizas un 6% más de ingreso. En mi ingreso de salario mínimo yo te aumento un 6% y entonces creo que la lógica y la justicia van por ahí. Y en esto lo aplicamos. Llegamos y hacemos una convocatoria a la ciudadanía responde, se genera ahí un movimiento y le paso el micrófono a Carlos para que siga, porque si no sería muy aburrido uno solo, ¿no? Bien, a partir de ahí pues se arranca este movimiento de Retén Ciudadano. Sí, efectivamente, el movimiento Retén Ciudadano surge el día 19 de enero del año 2003, ¿verdad? 19 de enero del 2013, pues está nuevecito. 12, casi, 2012, perdón. 2012, Sí. casi 2 años ya. Tenemos un año, ya prácticamente 2 años. Y surge como una protesta y como una defensa pues de nuestros ingresos frente a la ley de ingresos de ese año 2012, del año pasado. Y bueno, la conformamos diferentes organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular, ¿verdad? Es una iniciativa originalmente de Frente de Consumidores, continuamos, y hay otras organizaciones como Mujeres por México, como La Gota, como COSIDAC, ¿verdad? Y bueno, muchos ciudadanos en lo particular, ¿no? Y bueno, ahorita nos encontramos en un momento en el que dentro de Retén Ciudadano nos hemos venido planteando también cómo todas estas organizaciones y personas podemos enfrentar una situación tan grave como es el caso ahorita del que ustedes están haciendo mención de lo del Vivebús. Sí. Y el Vivebús, bueno, tiene un montón de aristas, ¿verdad?, que por las cuales podemos abordarlo, pero nosotros nos hemos enfocado básicamente en estas últimas fechas a lo que vendría siendo el tema del pago del transporte y el mal servicio.
Y bueno, hicimos varias encuestas y estamos constantemente pidiendo la opinión de la gente, ya que todos los domingos tenemos reuniones públicas en el Parque Urueta de las 12:30 a las 2:30, 3 de la tarde. Y ahí acude gente y nos presenta una serie de situaciones pues, que están sucediendo hacia adentro del bus. Y de manera muy particular estamos muy enfocados ahorita en que vuelvan las rutas como estaban antes, y no estamos en contra de que, bueno, las rutas troncales pues que continúen, ¿verdad?, pero que las use quien quiera, pero no nos pueden imponer algo que antes era mejor, desgraciadamente, a pesar de que el servicio, los vehículos de transporte urbano eran más viejitos, siguen siéndolo, y ahora con esta nueva ruta troncal, pues nos aplicaron un cobro adicional. Y ahorita nos encontramos realmente en protesta porque nos impusieron una tarjeta de prepago, absolutamente anticonstitucional, porque aparte de que eso tiene uno que pagar por adelantado el servicio, también tiene uno que comprar una tarjeta que cuesta 20 pesos. En ninguna parte se había visto esto, ni siquiera Carlos Slim, el dueño de Teléfonos de México, el hombre más rico del mundo, hace eso. Yo compro una tarjeta de 30 pesos y voy y hablo por teléfono, y ahí vienen incluidos los 30 pesos del servicio. Entonces ahorita estamos, desde el día 22 de agosto presentamos una queja ante la Profeco, justamente 2 días antes de que iniciara el Vivebus, y en la Profeco, desgraciadamente, aunque lo establece la propia ley en su artículo, en varios artículos, que su función es defender los derechos de los consumidores, tenemos más de 2 meses y no ha habido una sola respuesta. A principios de este mes estuvo aquí el compañero Javier Arbizo, la compañera Leticia González, en nombre de todos nosotros, solicitando respuesta a un documento, ese que menciona el día 22 de agosto, y el delegado dijo pues simplemente que no nos respondía porque no tenía ningún, no lo comprometía la ley a que nos respondiera. Ah, caray. Cuando es su responsabilidad defender nuestros derechos. Claro. Tenemos dos meses, ya los cumplimos antier, que le entregamos ese documento, y no ha sido capaz el señor de respondernos. No ha habido ninguna respuesta. Y por tal razón empezamos esta semana una campaña hacia el interior de los camiones. Y aquí yo cedería la palabra al compañero Benjamín para que nos hablara en qué consiste esto. Le damos la bienvenida, compañero Benjamín Rivera. Benjamín Rivera, que se integra aquí a la mesa, también de parte de Red Ciudadana. Perdón, sí. Benjamín Rivera Ordóñez, servidor, integrante de Retén Ciudadano, Ciudadano y de Frente de Consumidores FEDEC. Bien, pues como ya lo comentaba aquí el compañero Carlos Loya, se inició una campaña pues casi cuando arrancó también la campaña del Vivebus. Recientemente la etapa de esta campaña se encuentra en salir a la calle, lo que vienen siendo las rutas alimentadoras, básicamente en los sectores de las colonias, e invitar a la gente a organizarse a una protesta pacífica por las vías legales, dado que es una violación a los derechos humanos lo que está enfrentando ahorita la población que usa el transporte urbano. ¿Por qué violación a los derechos humanos, como se lo planteamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque se está violentando el derecho a la movilidad urbana, que es un derecho tipificado en todos los sentidos, en varios artículos, en el constitucional, el derecho a tránsito, en las características que así lo pone, incluso en los derechos universales. La movilidad urbana es un problema del siglo XXI. No nomás afectaron a quienes usamos el transporte, afectaron al que usa la bici, la moto y el vehículo, por todo el desorden que hay en el primer cuadro de la ciudad, que no puedes dar vuelta a la izquierda, que vas bajando la Samaniego, la calle Dalí, y de repente te cambia el sentido y tienes que dar vuelta a la derecha o a la izquierda y a ver qué pasa, ¿sí? Ahorita comentaba con don Héctor precisamente un detalle. El martes yo me quedé sin vehículo y tuve necesidad de usar el servicio de transporte urbano. Pues me fui de la casa de ustedes, del Panorámico, a la avenida Vallarta. Tuve que atravesar las granjas a pie porque no tengo tarjeta. Pero al llegar a la estación de Zaragoza, intenté comprar una tarjeta y resulta que no hay tarjetas. Entonces, bueno, ¿y cómo le hago? Le pregunté al guardia. No, dice, pues es que tiene que ir a la terminal norte o a la terminal sur a comprar la tarjeta. Bueno, le digo, ¿y cómo le hago para llegar a la terminal norte o a la terminal sur? ¿Tengo que agarrar un taxi? No, pues ese es su problema. No, señor, yo estoy aquí para usar un servicio público y tengo derecho de usarlo y traigo mi dinero para pagar mi pasaje. Entonces, yo lo que necesito es que me diga cuál es el procedimiento que tengo que hacer para poder abordar el autobús. No, es que necesita su tarjeta.
cuadrados los señores. Hay una persona, Brisa Orrantia, que es la vocera de la coordinadora de transporte colectivo. Platicando con ella, me dio su teléfono y me dijo: cualquier problema que tenga, por favor, comuníquese inmediatamente conmigo. Pues traté de comunicarme con ella, le marqué, pero no, nunca me contestó la llamada. Total que se compadeció de mí el guardia que estaba ahí, me dijo: okay, pásele con mi tarjeta, nomás págueme los 6 pesos. Le di los 6 pesos, puso su tarjeta en la maquinita, los depositó. Al ratito quitó la tarjeta y me dijo: híjole, no me los acreditaron, pero ni modo, pues pásele. O sea, salió marchando él después de todo, ¿no? Entonces, esta situación es, ustedes hablan de que hay un derecho constitucional, que es el derecho a poder elegir la forma de pago. Puede ser usando una tarjeta de prepago que la tienen especificada los generadores o los promotores de esta idea, pero también tiene que existir la opción de poder pagar de otra manera o de poder acceder al servicio de otra manera, ¿no? Así es, mira. La verdad es que la ley la ley monetaria establece que tú puedes liberar tu obligación de contraída con un servicio con la entrega de moneda con nacional. La entrega de moneda nacional. Eso te libera a ti ya de tu obligatoriedad. Uh-huh. Y además tú no puedes renunciar a ese derecho, lo tienes. Yo puedo liberarme de algún compromiso pagando con moneda. Claro. Eso me dice la ley monetaria y lo establece correctamente. Y el prestador de servicios tiene la obligación de aceptar, cuando menos, de aceptar la moneda. Y es más, cuando puedes pagar hasta con moneda fraccionaria, hasta 200 piezas, dice la ley, curiosamente, hay algunas cosas ahí. Entonces, la verdad de las cosas es que la ley establece que el único pago válido para en nuestro país es la moneda. Las uh-huh. otras son versiones que se usan para pagar un servicio, pero lo real, lo válido, lo fundamental es, claro, el pago con moneda nacional, no es con tarjeta. Entonces, ahí te garantiza la ley. Por otro lado, la Profeco también en su ley, en el 58 y en el 27, establecen que tú puedes cubrir tus compromisos económicos con moneda nacional. Y en el 127, Profeco tiene la obligación de sancionar aquella institución o negocio que no acepte el pago con ese tipo de moneda. Y esto aplica para cualquier tipo de servicio o de comercio que se dé, ¿no? Sí, porque sí, o sea, no se habla de si es estatal o si es privado. No, porque si por no ejemplo el tiempo aire te lo venden con tarjeta o te lo venden en efectivo o te lo venden con cheque o te lo venden como lo quieras pagar. Así es. Pero tienes la opción. Así es. Luego, aquí hubo una situación que se dio, no sé si recuerdan, hace 3 o 4 semanas, quizás un poquito más, en el que el sistema del Vivebus sacó unos boletos para poder resolver el problema, porque no, en aquel entonces también se habían agotado las tarjetas. Las tarjetas. Nosotros como Retén Ciudadano promovimos de que se mantuviera ese boletaje, que se tuviera esa forma de que se vendieran boletos y que la gente pudiera comprar boletos y que se pagara a través de boletos y a través de tarjetas si quisieran uh-huh. ellos, pero que los boletos estuvieran disponibles para la gente. Estos los retiraron mucho antes de tiempo, porque se vuelve a repetir la situación de que no hay tarjetas. Entonces no hay otra forma, como a ti te pasó, y no nomás te pasó a ti, yo creo, a mí me pasó y le ha pasado a mucha gente, que no puede uno accesarse al transporte porque no hay tarjetas. A mí me pasó, yo sí tenía tarjetas, curiosamente. Sí, y fui a recargar la tarjeta y no agarró mi saldo, entonces ya no pude usar el porque el sistema estaba fallando y yo no podía entrar. La verdad es que lo que le queda ahí uno es recordarle el 10 de mayo al sistema,
Híjole, pues es que sí está complicado el asunto, pero además hay muchas quejas también en el sentido de la gente que llega a recargar su tarjeta o que al pasarla, en lugar de descontarle los 6 pesos, le descuenta hasta 12 pesos, como si hubiera hecho 2 viajes en el mismo momento, ¿no? Y su saldo disminuye drásticamente. Eso también es un problema grave. Sí, de hecho, bueno, hay una cantidad de problemas que la verdad es que no acabaríamos con el tiempo que hay en el programa para poderlos enumerar cada uno. Más sin embargo, un elemento más de esta campaña en la que nos encontramos hoy es que, de acuerdo a lo que acaba de mencionar Javier y lo que establece la propia Ley de Protección al Consumidor, la Profeco, queremos y debemos hacer valer nuestros derechos. Y ahorita estamos subiendo en brigadas de personas, subiendo los camiones, diciéndole a la gente que tiene estos derechos y que suba y que pague con monedas. ¿Por qué? Porque hay gente que no es posible que tengamos que estar yendo a cargar saldo por anticipado. Si muy apenas la gente alcanza o alcanzamos para la subsistencia diaria, menos para depositar 50, 100 pesos de saldo, claro, a la tarjeta, y luego para que suceda esto de que de repente te roban también, ¿no? Entonces, esta campaña, nos estamos subiendo a los camiones, le hacemos, le clarificamos a la gente que es un derecho, que tenemos que defender este derecho, porque desgraciadamente la instancia obligada para hacer lo que es la Profeco se está lavando las manos, como lo acabamos de mencionar. También cabe mencionar, valga la redundancia, de que lo que queremos es que vuelvan las rutas como estaban antes y que siga el Vivebus, y que no quiera usar que lo use, pero también que haya alternativas. Este ya es absolutamente un monopolio. O sea, no tienes opción, simplemente lo que ellos digan, eso tienes que hacer, la forma de cobro, todo lo determinan ellos. No hay, como lo establece la propia Ley de Profeco, una conciliación entre proveedor y consumidor, no hay nada de eso, se lo están brincando. Cabe mencionar también, Víctor, lo queremos decir, que hemos tocado varias puertas. Tocamos la Profeco en las primeras semanas de septiembre, el día 13 para ser más exactos, estuvimos frente a Palacio de Gobierno solicitando una audiencia con el gobernador o con el secretario general de gobierno, que son las instancias directas que les corresponde esto. Ni siquiera nos oyeron y nos escucharon. Todavía seguimos. No fue el día que me echaron los antimotines, ¿ah? Prácticamente acaba de suceder eso, yo creo. Y luego también acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar la queja por nuestra violación a las garantías individuales y a los derechos humanos. Y por último, también hemos estado en la Secretaría de Transporte, en la Dirección de Transporte, les entregamos un documento y nadie, no nos escuchan, simplemente ellos hacen lo que se les pega la gana. Entonces dijimos, bueno, pues ya es tiempo de tomar acción. Primeramente agotamos las instancias necesarias, pero no nos oyen, no nos escuchan, menos resolver los problemas. Entonces aquí desde este momento exhortamos a toda la gente, a todos los usuarios de transporte urbano, que es la mayoría, o todos de alguna manera directa o indirectamente, por los hijos sobre todo que están en la escuela o personalmente que usamos el servicio, a que no nos dejemos, a que retomemos aquellos derechos que nos quieren ser socavados o que nos los están socavando ahorita, ¿verdad? Entonces que tomemos cartas en el asunto, porque si no lo hacemos hoy, mañana va a ser todavía mucho más difícil que lo hagamos. Este es un movimiento auténticamente, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? De manera pacífica, es un movimiento fuerte, eso sí, enérgico, y lo único que queremos es que cambien las cosas para bien de nosotros, no como ellos quieren. Decimos no al monopolio del transporte aquí en Chihuahua, no a una sola forma de pago, sí al pago en efectivo. El que quiera comprar tarjeta, que lo haga, pero también que tengan las otras opciones como existen en otras partes, no solamente de aquí del país, sino fuera del nuevo país. Hay las opciones de pago en efectivo, de pago con boleto y pago con tarjeta. Incluso existe la opción en todas las partes prácticamente de que la gente puede comprar una tarjeta preferencial si usa muchas veces el transporte y le sale todavía más económico. Aquí no existe nada de eso. Entonces, es un abuso completamente. La CTC, la Coordinadora de Transporte Colectivo aquí en Chihuahua, es una empresa lucrativa, y el artículo primero de la Ley de Transporte de Chihuahua establece que el servicio público de transporte lo debe de proporcionar el gobierno del estado. Lo puede concesionar, pero lo obligado es el gobierno del estado para proporcionarlo con un afán de servicio.
Entonces no hay una violación ya franca, ¿no? Porque hay una violación ya, porque esta empresa es sociedad anónima de capital variable. Así es, es una sociedad anónima, exactamente. Entonces, pero es un monopolio, porque nadie puede entrar. Así es. Entonces dice uno, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Ustedes saben quiénes son los socios de esta empresa? No sabemos lo que ha pasado con el transporte. Rumores de todo tipo hay. Desde que ahorita están ya tratándole de vender a Carlos Slim, hasta que es el mismo gobernador, hasta que es una sociedad cooperativa. No sabemos, porque desgraciadamente hemos querido indagar, no, pero no hay información. Eso es lo que la gente dice, yo estoy diciendo lo que la gente dice. Entonces, pues, ante todo eso, pues no queda nomás que desgraciadamente la especulación. Así y nosotros decimos, finalmente no nos interesa quién sea, lo que interesa es que se cumpla el artículo primero, que es el proporcionar un servicio digno, limpio, correcto y a un precio accesible. Y la propuesta me parece razonable, que se reinstalen o que se reinicie, que se reinstalen todas las rutas tal y como estaban anteriormente, con transporte nuevo, con choferes capacitados, con métodos de cobro que permitan tener opciones. Si quieren seguir ocupando la ruta del troncal, como le llaman, pues que la sigan ocupando, ¿no? Pero que los que, por ejemplo, en mi caso, que vivimos en el panorámico y que queremos llegar al centro, no tengamos que tomar dos camiones, porque es lo que tenemos que hacer ahorita, tomar un camión de los alimentadores, que sus paradas no tienen un lugar donde guarecerse de la lluvia, no hay, o del sol, no hay accesos para gente con discapacidad, en fin, toda la problemática que siempre ha tenido el transporte urbano, pero además que tenemos que bajarnos y luego caminar un cierto espacio para llegar a abordar otro camión que nos llegue, que nos lleve parcialmente a nuestro destino, porque luego de ahí tenemos que caminar también para llegar hasta la meta final a donde vamos. Y bueno, pues no nos dejan opción a los ciudadanos, como dicen ustedes, tienen toda la razón, ¿no? Benjamín. Nada más para comentarte que el movimiento en defensa del transporte urbano colectivo en la ciudad y en la defensa del mismo derecho que nos asiste la Carta Magna del Derecho de Urbanidad Urbana, ya se han gestionado, ya está la demanda puesta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de aquí hacemos un llamado al presidente Los Bigotes, ¿cómo se llama? José Luis Armendáriz, el licenciado. Hacemos un llamado a que no puso la denuncia Retén Ciudadano ni Fedeco, la pusieron alrededor de 1,000 ciudadanos con firmas ahí establecidas. Ya está instalada, ya está radicada. Y no la ha contestado. Hacemos esa denuncia pública y un exhorto al Bowman, ¿cómo se dice? El Ombudsman del Estado. ¿Cuándo pusieron la denuncia? La queja fue el día 7 o 8 de octubre. Octubre. Dos semanas. Entonces esta demanda tiene rostro, tiene culpables. También esas mismas firmas y la copia de ese documento se le entregó a la Secretaría Particular del Gobierno, concretamente dirigida a este señor de Parral, ¿cómo se llama? César Duarte, y exclusivamente se le entregó al director responsable de Tránsito y Comunicaciones del Estado. Cabe señalar que ni Duarte ni el de Tránsito nos ha contestado también. Oídos sordos, hacemos desde este espacio que nos brindas, Víctor, una denuncia y un exhorto. A la otra instancia, estas son las dos estatales, vámonos a la federal, también la hemos involucrado porque tiene injerencia en este problema de la sociedad. La Profeco, la Procuraduría de Defensa del Consumidor, también estuvimos entregándole estas casi 1,000 firmas, ¿sí?, en la oficina al delegado de la Profeco, donde a él le decimos, está bien, tú no puedes cambiar el Vivebus, ni puedes meter rutas alternativas, pero lo que sí te obliga y te exige la ley de protección al consumidor es que sanciones, pero ya, a la SA, la Sociedad Anónima del Transporte Colectivo en Chihuahua, porque está violando el derecho a exigir el uso del transporte urbano, que es de todos, con un solo exhibición de tarjeta. Le pusimos la denuncia para en dos rublos. Uno, que está vendiendo una tarjeta de 25 pesos sin saldo, que ni Telmex no la cobra. Dos, y eso está fuera de la ley de Profeco, que está también exigiendo a la sociedad devaluando el uso de la moneda, también lo demandamos en Profeco, y ahí sí estamos también exigiéndole que nos dé la respuesta. Yo quiero ver en este escritorio tuyo, Víctor, la demanda, la copia de Profeco, donde la multó con tantos salarios mínimos a esta compañía por esos dos rublos. Hasta la fecha no. Si yo ahorita salgo a cargar gasolina
y me roban gasolina y llamo a la Profeco, así mira, van los inspectores a multarlos. Igual, fuimos más de 30, 80 gentes a entregar 1,000 firmas a Profeco donde estamos denunciando a la compañía de Vivebuses SADCB, Colectiva de Transporte en Chihuahua, y hasta la fecha no hemos recibido la respuesta, ni nos ha citado ante el representante legal para decirle, sabes que te voy a multar porque estás vendiendo una tarjeta sin fondo y porque estás obligando a que compren tu tarjeta. Bien. Ahí hacemos un exhorto al gobierno federal, ¿qué está pasando? Al secretario de Economía, decirle que qué pasa con su delegado en Chihuahua, que está violentando el derecho a esa situación. Bien. Y por último, estas tres instancias están demandadas, la Profeco, la Secretaría de Gobierno Particular y la de Transporte, por no decir que el señor Duarte, y la misma Comisión de Derechos Humanos encabezada por el señor Armendáriz, ambos tres tienen rostro, ambos tres o cuatro funcionarios estatales y el federal están demandados en la Judicatura del Poder Judicial. En la Defensoría Pública, aquí en el edificio del Poder Judicial de la Federación, también les metimos la demanda por desacato a que ya pasaron más de los 15 días reglamentarios obligatorios del funcionario para respondernos. No hemos recibido una sola respuesta. Están demandados y junto con ellos estamos solicitando un amparo ante estos atropellos y ante esta simulación, olvido y silencio de estas tres autoridades. Bien, pues ¿sí? La lucha es por las dos vías, la vía de la movilización, la vía de legal. ¿Se reúnen los domingos? Todos los domingos de 12:30 a 2:30, 3 de la tarde. Sí. Ahí estamos en el Parque Urbano, en la calle 25 y Degollado. Para toda la gente que quiera acercarse, ahí tomamos todas las quejas y las incorporamos en todo lo que estamos haciendo. ¿Dónde está el Templo del Refugio? Prácticamente ahí enfrente. Nada más quisiera hacer mención así rápidamente al artículo 20 de la Profeco, sí, de la ley, que está obligada a defender los derechos de los consumidores, eso dice el artículo 20. Y el artículo 24 dice que las atribuciones de la Profeco es proteger los derechos de los consumidores. Esto va directamente para el delegado. Se lo hicimos saber por escrito y no ha respondido. Entonces, vamos a seguir, Víctor, haciendo este trabajo, don Héctor. Vamos a seguir luchando. Invitamos a la gente a que no se deje. Invitamos a la gente a que use la moneda como un objeto de cambio que lo es y que le demos el valor que tiene. Y también exigimos que las rutas se dejen las alternativas y que no nos impongan una sola cosa. En los hechos, el transporte público en Chihuahua volvió a aumentar. Antes una persona usaba un camión y ahora usa hasta tres camiones. Así es. Donde antes usaba uno solo. Entonces, que no nos vengan con mentiras, que no nos vengan con verdades a medias, porque realmente la gente no nos chupamos el dedo. En todas las manifestaciones y preguntamos en nuestros hogares, en las paradas, donde quiera, la gente está inconforme por una u otra razón. Bien, bien, pues mucho éxito en este trabajo. Ahorita hay una situación muy difícil en el entorno estatal para las organizaciones, porque bueno, pues hay una cerrazón por parte del gobierno estatal, federal, municipal. No escuchan el planteamiento de la gente y ha iniciado ya un periodo represivo, como lo vimos en esta última protesta que hubo del Vivebus, en donde intervinieron pues agentes municipales, estatales y hasta la policía antimotines ahí con gases lacrimógenos, con balas de goma y no sé qué tantas armas más contra gente totalmente indefensa. Hubo golpeados, hubo detenidos, hubo una serie de situaciones que hacía mucho que no se daban aquí en Chihuahua, están regresando. Y esto nos pone en alerta desde el ámbito de diversas organizaciones sociales. Por ello, lanzamos la invitación, los convocamos también a que nos acompañen esta tarde. A las 5 de la tarde tenemos una reunión en el sindicato de los compañeros telefonistas. Ellos tienen su propia problemática como telefonistas, pero son sede de lo que es la Unión Nacional de Trabajadores. El objetivo de esta reunión es caminar hacia un foro amplio que dé fuerza a un frente amplio social de organizaciones, cada una con su dinámica, cada una con sus propias protestas y sus propios métodos, respetando todo eso, sino simplemente para apoyarnos entre organizaciones, para lograr conjuntar una lucha contra pues lo que tenemos ahorita como gobierno, que es represivo y que es intolerante, que no escucha y que bueno, pues es autoritario. La invitación está hecha, si gustan acompañarnos ahí en el sindicato de telefonistas, estaremos a las 5 de la tarde. No, y lo que quieran complementar, adelante. Nomás quisiéramos agradecerte el espacio que nos estás facilitando. Esperemos que podamos seguir participando en estas cámaras
y la verdad de las cosas es que sí tenemos que trabajar conjuntamente, es la única forma en que podemos llegar a mejorar nuestra cuestión social, mejorar el tejido social, que no está bien fácil que hacerlo, que los gobiernos se han ocupado en desbaratarlo, en quitarle su fuerza, y te agradecemos este espacio. El espacio está disponible.